La senadora opositora Marielba Pinker señaló que el posible pago del segundo aguinaldo es una medida electoralista. El diputado Edgar Romero destacó los beneficios que tendrá para la clase trabajadora. La senadora Elba Pinker criticó el posible pago de un doble aguinaldo. Es un tema electoralista y es un tema que lo está haciendo de una forma irresponsable, unilateral el gobierno, para mostrar de que aquí en Bolivia estamos en una bonanza económica cuando vemos que la realidad se están viendo mucho desempleo que está habiendo ahorita en el área del sector privado. Es muy peligroso, no se puede jugar con una economía de una forma de esta manera porque van a haber los desequilibrios de seguridad, de empleo para la gente. El diputado del MAS, Edgar Romero, dijo que el doble aguinaldo es un premio para el obrero. Este gobierno gobierna para los trabajadores y el aguinaldo, si se cumple el decreto 1802 que establece este tipo de parámetros, será un premio para los trabajadores. Y este es un decreto no para este año, para todos los años. Entonces, la señora Pinker está mal informada y no conoce el tema de cómo se maneja la macroeconomía en Bolivia. ¿No es electoralista como se denuncia? Absolutamente, se pagó hace tiempo, se va a seguir pagando, no es un tema electoral. La senadora de Demócratas cree que el doble aguinaldo es electoralista y afectará a los empresarios, mientras que el diputado del MAS desmiente esas declaraciones.